a ver cómo realizar la instalación de arco linux arco linux es una distribución basada en arch que ya posee los repositorios aur los repositorios que son manejados o desarrollados por los por las mismas personas eh, en estos uno puede descargar por ejemplo aplicaciones como zoom eh, como google chrome más directamente sin tener que hacer pasos extra lo chévere de esto es que pues ya viene en arco linux y además arco linux también permite o tiene la facilidad de que es muy 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 manejable muy maniable se puede cambiar mucho en, en el momento de instalación se pueden hacer varias cosas como lo que vamos a ver en el futuro primeramente eh, lo que vamos a requerir para realizar la instalación de arco linux es primero una usb de 4 GB la imagen de arco linux conocer el sistema de arranque del sistema operativo es decir si es con bios o con UEFI y conocer si nuestro disco duro está con GPT o MRB. Ahora, pues vamos a ir a la sección. Vamos a empezar a realizar el, el proceso de instalación. Para esto, lo que tenemos que hacer primero es ir a nuestro, bueno, dentro de nuestro sistema operativo, buscar el programa de, para ingresar al, a la web. En este caso, pues yo tengo un programa que se llama Web. Vamos, vamos a ir a esta dirección: valena.io, es la setcher para descargar la aplicación que necesitamos. Eh, bueno, si esto carga... Esta, esta aplicación. En este caso podemos descargarla para Linux, que sería mi caso, o también podemos descargarla para Windows o MacOS. Es, es multiplataforma, entonces pues no hay problema. Aquí abajo también aparecen las, los diferentes sistemas operativos a los que está orientado. A Windows por, de arquitectura por 86. A MacOS, a Linux o a Linux. También, eh, bueno, realizamos la descarga de eso. pues yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo descargado. Le hacemos clic acá para descargar directamente. Y buscamos eh, Arco Linux. Vamos a esta dirección, arcolinux.com. Dejamos que cargue y nos vamos a Downloads. Eh, bueno, dejamos que cargue también. Bueno, acá en Downloads vamos a la sección. Eh, de ISOs que serían pues las imágenes en este caso, vamos a ir a la sección Arco Linux B. Pues ya, pues a mí me parece que es una de las mejores. Estuve probando algunas y esta es la que más recomiendo. Yo nos vamos a la parte de Arco Linux B y buscamos la distribución de Arco Linux en este caso, Extended. Esta es la que vamos a utilizar, eh, pues porque es muy maniable y se pueden instalar varios en todos los escritorios directamente con una sola ISO. Vamos a eh, utilizar esta ISO, entonces lo que hacemos es darle clic y esperemos a que descargue, pues yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo descargado, como venía diciendo previamente, y ya empezamos a, a realizar el proceso. En este caso, eh, voy a abrir la terminal, vamos a ir a, vamos a revisar en descargas eh, la ubicación de la ISO, que bueno, Valena Etcher, el programa que descargamos anteriormente. Para esto pues, nos vamos a descargas. Recordemos que ese es el comando para cambiar directorio dentro de Linux. Le damos un LS para listar todo lo que tenemos. Nos damos cuenta que ya tenemos la ISO, que tenemos Balena Etcher, el, el que descargo. En este caso pues, me descargo un punto zip. Para eh, descomprimirlo por medio de la terminal, pues damos, utilizamos el comando un zip. Ponemos Balena Etcher. Y antes de esto se me olvidó... Ponemos menos E que significa menos extract, le damos enter y él lo que va a hacer es extraer todo. Como nos damos cuenta, aquí pues extrajo Valena Etcher eh, la aplicación, la imagen. Lo que hacemos es correr esa imagen. Entonces damos Valena Etcher, app image, dejamos que inicie el aplicativo. Aquí vemos que inició. Y nos pide pues diversas cosas, en este caso nosotros podemos flashearla por una URL, clonar algún dispositivo que ya tengamos o flashear de un archivo que es lo que nosotros vamos a hacer. En este caso pues seleccionamos Arco Linux B, le damos en abrir, buscamos el, eh, la USB a la que queremos pues instalar, en este caso pues yo voy a instalar esta Kingston de 4 GB, le damos en select y le damos por último en flashear. Eh, por último, pues tenemos que agregar nuestra contraseña de administrador. Eh, ustedes pues ah, pueden agregar la, la, bueno, supongo que en Windows y en Mac también es lo mismo. Pues en mi caso yo lo estoy haciendo en Windows. Tener en cuenta pues que si la USB es 2.0 pues se va a demorar eh, bastante, pero si la USB es 3.0 pues se va a demorar aún menos. En este caso pues vamos a esperar a que se termine el flasheado de, de la imagen y enseguida regresamos. observar que se realizó el flasheo completo. También podemos ver que al final del proceso él también hace la validación de la ISO para que esté pues perfectamente eh, booteada, por decirlo de alguna forma. Entonces pues esta herramienta nos sirve mucho para hacer ese, ese pequeño paso. Ahora, ya después de haber terminado esto, vamos a... bueno después ya de flashear pues lo que vamos a hacer es conectarla al ordenador pues ya conectado. En este caso vamos a realizar la misma instalación sobre... Una herramienta que se llama Boxes de GNOME. Eh, vamos a realizar la, la instalación ahí, pues para ver el mismo procedimiento. Una vez ya hayamos culminado la parte de apagar el dispositivo, reiniciarlo e ingresar por la USB, eh, nos, nos aparecerá el siguiente mensaje. En este caso, pues aparece el, el siguiente menú. Este menú, pues es eh, Arco Linux. Si por ejemplo, nosotros queremos iniciar con, so con drivers de Open Source. Si queremos por ejemplo los de NVIDIA o solo un chequeado de memoria por ejemplo. Acá igualmente tenemos para botear con, con un sistema operativo existente, eh, realizar un chequeo de memoria como había dicho antes, mirar la información del hardware o reiniciarlo. En este caso lo que vamos a hacer nosotros es iniciar con software de so eh, software abierto, vamos a dar enter de software libre. Esperamos a que inicie la máquina. Una vez ya iniciado, se mostrará esta pantalla. En esta pantalla, por ejemplo, podemos ver memoria, CPU, etc. Etcétera, etcétera. Un menú nuevo en el cual nosotros podemos pues, revisar qué, qué tiene esto. En este caso, pues tiene pues, para actualizar los los de arch, eh, abrir la, la herramienta de instalación arco linux calamares tool abrir gparted para realizar, realizar las particiones o correr calama calamares en este caso pues lo que nosotros vamos a hacer primero es correr calama calamares directamente eh, esto siempre se demora un poquito en cargar Esta es lo único que tiene por lo que tienen que cargar bastantes cosas en este caso pues regresamos a lo mismo buscamos el idioma que nosotros queramos en este caso español yo voy a poner español España por ejemplo le damos en siguiente buscamos un kernel que nosotros queramos instalar podemos instalar el último kernel el LTS, el hardener el zen eh, también podemos instalar si por ejemplo esta máquina tiene Intel una tarjeta pues Intel le vamos a agregar el Intel o AMD en este caso vamos a agregar Linux solamente le damos en siguiente buscamos los drivers en este caso pues yo voy a agregar Besa, que es como los, eh, los drivers de gráfico más genéricos que hay. Le damos siguiente. En cambio, bueno, otra explicación ahí que también cabe es que si, por ejemplo, tenemos Intel, seleccionamos Intel. Si, por ejemplo, tenemos un NVIDIA, pues acá tenemos algunos NVIDIA. Si tenemos AMD, GPU, pues entonces agregar acá. Si tenemos etcétera, etcétera, en Chrome, etcétera, etcétera. Entonces ahí podemos buscar cuál se nos. Eh, adecuada a nuestro computador, en este caso pues yo voy a agregar video esa, pues que son los más genéricos, le damos siguiente buscamos un, una herramienta para Login en este caso pues yo voy a seleccionar SDM pues ya que es uno de los que me gustan también y también hay varios temas le damos en siguiente también eh, bueno si nos devolvemos por ejemplo podemos ver que acá hay diversos temas en eh, los instalados por defecto y ya eso nosotros podemos variar los temas si queremos le damos siguiente acá por ejemplo aparecen también varios entornos de escritorio que podemos instalar directamente en este caso yo voy a instalar i3 y voy a instalar también por ejemplo openbox que son entornos muy muy básicos y también voy a instalar XFC con todo lo que tiene le damos siguiente en comunicación, yo, pues aquí se puede escoger varias cosas, se pueden poner, por ejemplo, TeamViewer, Discord, chat, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, yo voy a poner, por ejemplo, Telegram. Y eh, también hay que destacar que, por ejemplo, existe esta opción para descargar un WhatsApp nativo. Y, por ejemplo, solo voy a descargar Telegram para hacer el, la práctica. En cuanto a herramientas de desarrollo, yo voy a descargar Visual Studio Code. También podemos descargar otras herramientas, por ejemplo, Code, Bracket, IntelliJ IntelliJ, KDE, etcétera, etcétera. Pero en este caso, pues yo voy a instalar Visual. Le damos siguiente. Ahora, eh, para la oficina, herramientas de oficina, yo voy a instalar una herramienta diferente. Voy a instalar OnlyOffice, que también es un, un gestor de oficina. Pues una herramienta, sí, herramientas como Writer para escribir documentos de texto para hacer presentaciones, etcétera, etcétera, etc, pues también sirve office Y en este caso es el que yo instala. En cuanto a multimedia, vamos a descargar eh, VLC. Y vamos a descargar también, en este caso... Ya, esos dos. Por ahora solo vamos a descargar ese, ya que BLC pues, tiene bastante... Eh, pues, le sirve muchas, muchos hay, tipos de archivo y hay, pues bastante tipos de archivo también por ejemplo pueden descargar spotify etcétera etcétera también, pues hay simple screen recorder que también sirve pues para grabar la pantalla y todo esto entonces también funciona súper bien en cuanto a internet yo voy a descargar un eh, midori que es un navegador muy básico que literal pues es uno de los más bueno este casi no pesa nada y, y no consume mucha ram entonces pues me sirve para esta instalación en cuanto a temas vamos a descargar el tema eh, bris y ya. Y por ejemplo, este y este de acá. Por ejemplo, le damos en siguiente. En gráficos vamos a poner, por ejemplo, que instale eh, nada. Por ejemplo, Flame. Digamos, le damos siguiente. En juegos, digamos que no vamos a instalar nada, pero pues también ahí está la opción de poner Steam, Lutris, etcétera, etcétera. Lo siguiente. En terminales, pues yo voy a poner la, eh, la terminal de Genome y Terminator, por ejemplo. Le damos en siguiente acá pues también eh, podemos descargar eh, diferentes gestores de archivos en este caso pues yo voy a instalar Nemo y Ranger también damos siguiente acá pues eh, diferentes utilidades en este caso es la única que yo diría, bueno hay varias que son muy buenas pero para el caso en el que estoy pues solo voy a instalar Octi Octopy pues que sirve para manejar paquetes de forma más gráfica. Y si algo también descargar, por ejemplo, Albert para buscar programas. En siguiente. Accesorios, entonces podemos descargar una calculadora, etc. Etcétera, etcétera. En este caso voy a descargar por ejemplo eh, los plugins de aquí de Vim. Eh, voy a descargar Voy a descargar Bitwarden para el manejo de contraseñas. Voy a descargar también Tor, por ejemplo, para pues, hacer la prueba. Y esto ya es de VirtualBox, pero esto sí no lo voy a instalar porque si sí el computador se tota. En cuanto a de, pues aquí hay varias cosas que ya eh, ellos ofrecen. Por ejemplo, poder descargar directamente Arco Linux local, que 4git Esto quiere decir que es una, eh, un tema ya prehecho que ellos hicieron. En este caso también lo voy a descargar. Y voy a agregar también. Eh, eso es lo único que voy a instalar. Voy a decir que estoy en Bogotá, por ejemplo. Busco el tipo de teclado. En este caso, si mi teclado tiene una una cedilla, esta se extraña. Pues lo que hago es seleccionar ese ese teclado. Si no lo tiene, en cambio tiene estos estos brackets. Eh, ponemos español latinoamericano. Damos siguiente y ahora llega la parte del particionado, en este caso pues lo hacemos un particionado manual en este caso tenemos solo 32 GB para instalar como dice ahí, entonces le damos siguiente y vamos a crear tablas de particiones, en este caso vamos a crear una tabla de particiones como el disco es totalmente nuevo podemos seleccionar entre MBRB y GPT, en este caso yo voy a instalar GPT y acá vamos a hacer varias particiones, en este caso la primera que vamos a crear va a ser de 1 GB eh, 1024 de tipo eh, pongámosle que FA32 si está por aquí. Fa 32. Y vamos a poner que el punto de montaje de esto sea el boot. Ponemos que OK. Creamos una nueva partición. Ponemos XT4 también. Pongámoslo de 2 gigas eh, Por ejemplo 2048. Y ponemos que esta va a ser la swap. Listo. Ahora lo único que tenemos que agregar es la raíz y la home. En este, spa, en este caso voy a poner 20 gigas de, de raíz y 9 gigas de Home. Entonces vamos a crear la raíz. Voy a ponerle por ejemplo para 9 GB de Home, digamos que son 9. ,000. Listo. Por ejemplo, 8.8 GB en este caso. Y acá vamos a realizar como punto de montaje la Home. Y en el espacio extra que queda vamos a realizar la raíz. Vamos en OK. Verificamos que todo esté correctamente, el boot, la home y la raíz. Listo. Le damos siguiente. Aquí nos dice que la GPT es, es la mejor opción para todos los sistemas. Este instalador soporta también BIOS, pero es mejor GPT que fue lo que nosotros utilizamos. También nos dice que para configurar GPT. Eh, la partición eh, en BIOS, si nosotros no lo hemos hecho actualmente, podemos devolvernos y setear una partición eh, con GPT, crear una partición de 8 megas sin formatear con la bandera BIOS Group. En este caso, vamos a realizarlo porque esto faltó, Vamos a editar, le quitamos 8 megas. En este caso, quitémosle, quitémosle las 24. Eso da igual. Ponemos estas 24 y le damos que sin formatear, le ponemos que es el, la bandera de la boot Le damos OK, le damos siguiente. Aquí nos dice que BIOS Group, ok, vale, creo que la formateé la puse mal. Editar, eh, miramos a ver cuál es bios, BIOS Group, aquí está, no estaba visible. Y en este caso, pues hágame caso al. al a la sección y le ponemos que 8 le damos siguiente le damos que ok y ponemos nuestro nombre en este caso pongámosle qué sé yo glut GLUT y acá pongámosle bmglut y una contraseña en este caso voy a poner una muy simple voy a poner eh, vamos a una simple unos tres por ejemplo y unos tres eh, y usar la misma contraseña como administrador. Le damos siguiente. Y aquí nos dice más o menos qué es lo que va a hacer. Entonces, primero va a seccionar, que sea tipo GPT, va a poner 2048 para, para, la, para todas las particiones que hemos hecho. ¿no? Entonces, por ejemplo, el bot va a tener 1000. El inicio va a tener 8.8 gigas. ArcGenus va a tener 21.1 gigabytes. 8 megas sin formato. 16 en espacio libre. Pues esto da igual. Y 2 gigas en swap, que sería pues el doble de la RAM que yo tengo ahorita. Ten tengo una giga de RAM, entonces pues le agrego, le pongo 2 gigas de RAM. Le doy a instalar. Y ya pues lo único que me resta es esperar a que se termine el proceso de instalado. Que se termine la instalación dentro del disco duro. Para eso pues vamos a esperar a que se realice. Y volvemos cuando ya el sistema esté totalmente instalado. han hecho y el pc se reiniciará pues permitiendo seleccionar entonces ahí se está ya reiniciando el computador esperamos a que se reinicie para poder hacer el primer uso del sistema operativo aquí podemos ver el inicio ahí estaba iniciando en arco linux seguimos iniciando en, en arco linux esperamos a que termine de bootear. listo y una vez buteado pues ya lo que nos resta es seleccionar el entorno de escritorio que queramos en este caso pues le hacemos clic acá en la parte inferior eh, esperamos que cargue pues igual como pues, no tiene mucha RAM el computador pues se va la máquina virtual se va a demorar bastante ahí apareció pero Aquí lo que hacemos es seleccionar, en este caso pues, yo selecciono I3 y pongo la contraseña, lo que había sido unos 3. damos iniciar la sesión y ahí ya nos inicia la sesión. Tenemos lo básico de, de Arc Linux. Aquí tenemos pues algunas cosas importantes como actualizar los, los mirrors, etcétera, etcétera. Como podemos ver, pues ya hay una medio personalización donde nos dice pues que ya tenemos usadas 9 GB, tenemos 20 GB. Tenemos 240, 284 eh, megas de RAM y, estamos y podemos utilizar dos Lo mismo para la swap Y que ahorita no estamos utilizando la CPU Esto también es como interesante Por ejemplo esto eh, Que utilizando Shift D podemos acceder al menú, etcétera, etcétera. Por ejemplo oprimiendo Alt F2 tenemos el menú Pues para arrancar algunas cosas Y podemos hacer un Exit y 3 Si no estoy mal y bueno en este caso podemos hacer varias cosas en este eh, abrir terminator por ejemplo para pues tener una terminal aquí vemos que ya tenemos instalado arco linux que lleva un, un minuto prendido etcétera etcétera pues podemos darle escape y acá nos dice que utilicemos sub y x para salir entonces le damos eh, la letra de windows y la x aquí pues nos aparece un menú pues también es, eh, se ve súper bien el menú eh, podemos salir cerrar la sesión por ejemplo vamos a la sesión y vamos a seleccionar otro entorno de escritorio como había mostrado antes pues podemos instalar varios en este caso yo puse i3 puse algunos otros como xfc vamos a abrir xfc, xfc. vamos a poner la contraseña 1-3 iniciamos sesión y podemos ver que ya también nos aparece personalizado el, el entorno. Pues igual se va a demorar un poquito en cargar. Porque pues como había dicho antes son eh, menos de 2 GB de RAM para todo el sistema operativo. Pero pues aquí está. Y ya viene personalizado y con algunos iconos y todo. Entonces también viene con todo lo que le instalamos. Visual, Gita, Head, Algunas cosas para gráficos como Flameshot. Internet que instalamos en este caso viene con Telegram, Midori. Que fueron los... Las cosas que instalamos también, pues tenemos la el, el gestor de oficina que, pues, instalamos en los Office y otros. Eh, ya con esto, pues, los, nos restaría, pues, eh, utilizarlo, aprender a modificar y acceder, y a más que todo, utilizar el, el sistema operativo, en este caso, pues, Arco Linux, eh, para ir aprendiendo poco a poco cómo funciona eh, todo este tema de H eh, aquí podemos ver también el gestor de paquetes que instalamos. En ese caso se llamaba Octopy. Vemos que tenemos algunos paquetes desactualizados y le vamos a dar en aplicar para que realice todas las actualizaciones pertinentes. Ya con eso pues terminaría la parte del tutorial eh, para la instalación de Arco Linux versión extended en una computadora. Eh, y ya, eso sería todo pues, por el video de hoy.